Durante una rueda de prensa llevada a cabo en la isla, se dieron a conocer todos los detalles del proyecto denominado Siete Acciones para Salvar una Vida. Andrea Martel del Buy, presidente de la Cruz Roja Delegación Cozumel, explicó: las capacitaciones van dirigidas a personal docente de las diferentes instituciones educativas. Comentó: se decidió su desarrollo ante las necesidades que se tienen en este sector. Es un proyecto que también nace a recomendación de nuestros paramédicos socorristas, que son los del primer, ahora sí que cuando hay un accidente o una situación de riesgo, son la primera respuesta. Ellos que viven día a día, compartimos una mesa de trabajo en donde nos ayudaron a armar este proyecto, en donde dónde están estas primeras necesidades a cubrir en nuestra isla, y una de ellas fue brindar herramientas de primeros auxilios a personal docente de escuelas públicas. Tuvimos mesas de trabajo con el Sindicato de Maestros, con la Secretaría de Educación de Quintana Roo, estuvo también Sedena, y tuvimos también la participación de hospitales privados. Todo esto porque se considera hacer jornadas a nivel masivo. Queremos que estas herramientas lleguen a todos los maestros, a todo el personal docente, y para que no sea un esfuerzo solamente en Cruz Roja. Cruz Roja funge como un coordinador, pero estamos uniendo esfuerzos para que este proyecto tenga un mayor alcance. Por su parte, Alejandro Franco, vicepresidente de la Benemérita Institución en el municipio, recalcó la importancia de tener estas herramientas siempre al alcance. Dijo: se espera replicar dicha información a otros sectores de la población. Sabemos que con los maestros vamos a tener muy buenos resultados, y esperemos que a futuro también se lleven a cabo en diferentes instituciones, organizaciones civiles o diferentes dependencias, y también a todo el equipo de trabajo, a todos los paramédicos que ahí están siempre poniendo en práctica todas sus habilidades para dar estos conocimientos.